momento de forma. Ahí la tenemos a la guapa leonesa preparada para comenzar su participación. A ver si nos da una alegría hoy Lidia. En los mundiales ha llegado a ser séptima, en mundiales absolutos hablamos, a ser séptima en arrancada. Vamos a ver si hoy puede subir algún puesto. Vámonos ahí, muy bien Lidia, 105 kilos de momento para empezar. Tiene mayor peso corporal que la colombiana, pero bueno, ha dado 74-670, un peso quizás alto, pues el segundo más alto, de no, el tercero o cuarto más alto de las 12 participantes. Pero buen comienzo, 105, recordemos. Vamos a ver Lidia si puede con los 110 kilos. Los últimos europeos hizo 105, 110 y 115. Por lo tanto, caberle, le caben de sobra los 110 kilos. Muy bien Lidia, fenomenal, con qué fortaleza acaba de elevar 110 kilos. Y ahora sí, ahora es la primera clasificada Lidia Valentín. A falta de comenzar la participación, las tres favoritas, Nadezhda Yukina, Lei Cao y Natalia Zabolondaya. Va a ser difícil, lógicamente, desbancar esas tres grandes favoritas que tienen unas marcas muy superiores, desbancarlas del podio, pero bueno. Pues ahí va Lidia Valentín, vamos a ver lo que ha solicitado. Posiblemente 115, vamos a esperar, quizás Cursudiana haya pedido más. Ahí le veíamos, la veíamos con Manolo Galván, el seleccionador, el canario. Venga, Lidia Valentín. ...115, va a hacer exactamente la misma progresión que los europeos... ...va a igualar, si puede, el récord de España que ella misma posee con 115... ...yo creo que será una buena marca... ...como mínimo va a quedar quinta, por lo tanto va a superar su registro... ...ya está superado su registro de los mundiales de 2005... ...y si saca 115, bueno, puede ser hasta cuarta, vamos a verlo... Ay, no ha podido Lidia Valentín con los 115. No es por tema de fuerza, quizás no ha hecho el movimiento correcto, el movimiento técnico. Una pena. Y probablemente pues va a quedar quinta. Ahí tenemos a Lidia. Esperemos que haya olvidado ese tercer nulo en el arrancada, en el primer movimiento de arrancada. Ahí la cargada sin mayores problemas. Y ahí está consiguiendo los 125. Bueno, en este, casualmente con las dos levantadoras que ya llevan 125 la supera por menor peso corporal Lidia Valentín. Pero aquí ya sabemos que hay que superar 133 kilos de la levantadora del grupo C. Que ha sido la
la taiwanesa Wei Chun Ma ha hecho 132. Ahí está Lidia Valentín, 130. Bueno, tiene que entrar estos 130 kilos y luego vamos a por 133. A batir el récord de España, a ver si hay suerte. Si se encuentra cómoda Lidia Valentín con estos 130, vamos, cómoda, entre comillas, seguro que luego va a ir a por récord de España, creemos que sí. Ahí está, sí, se la ha visto bien. Se la ha visto bien a Lidia Valentín. Yo creo que lo puede levantar sin mayores problemas. Ahí está Lidia Valentín. 130 kilos. Un total de 240. Récord de España son 132. Ahí vemos a José Juan Navarro felicitando a su compañera, su buena amiga Lidia Valentín. Ahí tenemos también a Manolo. Ahí tenemos a la española, que va a buscar récord de España. Puede ser el único récord de España que se bata en estos campeonatos mundiales. A ver si tiene suerte Lidia Valentín. Su récord en 132 que lo consiguió en Estrasburgo. Qué gran competidora Lidia Valentín. Esto es fácil, sí señor. Bien, la cargada va bien, yo creo que puede. Vamos a ver si lo está pensando. ¡Ay! No ha podido con ese récord de España. Bueno, 130, 240. Poco se puede reprochar a Lidia Valentín, que está teniendo una progresión como atleta realmente espectacular. Tiene 22 años la ponferradina. Hoy no ha estado tan brillante en cuanto a marcas con respecto a los últimos europeos, pero desde luego se la ve con unas ganas tremendas. Y ahora vamos a ver la clasificación del total. Con ese gran puesto para Lidia Valentín. Sexta posición en un mundial. Muy bien. Leicao revalida su título. Zabolodnaya subcampeona mundial. Tercera es Yukina. Cuarta la Armenia, la campeona europea Kursudian. Quinta ha sido igualada con Lidia Valentín, Ubaldina Baloyes, la colombiana, pero tiene menor peso corporal que Lidia Valentín. Y la española, la leonesa, la ponferradina, Lidia Valentín. (Risa)